Lectores, bienvenidos una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno. Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween. El día de hoy comenzamos con estos relatos de Mariana Enríquez. Y el primero es aquel que ha titulado ella como Carne. Este relato es bastante corto, pero también muy interesante. Aquí Mariana nos va a contar al inicio la historia de Santiago Espina, o mejor conocido por sus seguidores como El Espina. Él es un rockero argentino y parece que su carrera está a punto de llegar a su punto más alto, porque ya hay pláticas para hacer videos musicales y distribuirlos a nivel internacional, también para hacer gira en otros países. Su último álbum ha generado muchas críticas, tanto positivas como negativas. Este último álbum discográfico se llama Carne. Tiene 16 canciones y sus seguidores lo están amando, pero sobre todo están tratando de descifrar todas y cada una de las letras para sentirse más cerca de su ídolo. Entre sus seguidores podemos encontrar a dos chicas, a Julieta y a Mariela, de 16 y 17 años respectivamente. Sus vecinos las describen como unas chicas buenas, con algo de rebeldía por la etapa adolescente en la que están, pero nada fuera de lo ordinario. Ellas son felices en su vida, pero sobre todo son felices siendo fans de El Espina. Mariela es una chica que es de las primeras fans que tuvo este rockero. Lo seguía a la mayor cantidad de conciertos y presentaciones en bares que podía, se sabía cuál iba a ser su itinerario e incluso tuvo la fortuna de conocer a El Espina personalmente. Este llegó a regalarle cositas como una púa de guitarra o incluso un vaso con restos de la cerveza que él se estaba tomando. Así que Mariela, fanática de Hueso Colorado. Y también tenemos a Julieta, una chava que vivía a 10 cuadras de Mariela y cuya relación se empezó a fortalecer tras un evento traumático para todos los fanáticos de El Espina. Personas que las conocían llegaron a decir que incluso se mimetizaban una con otra por la pasión que sentían por este rockero. El relato comienza con una vista externa de un psiquiátrico. Alrededor hay periodistas, están los noticieros, todos quieren encontrar la nota perfecta. Todos quieren descubrir qué es lo que está pasando. A través de una ventana, ellos pueden observar que dentro se encuentran Mariela y Julieta, junto con sus familias. Describen que tenían una mirada honestamente perturbadora. No saben qué es lo que está pasando, pero quieren encontrar respuestas, porque pareciera que el fanatismo de esas chicas las llevó a realizar un acto verdaderamente asqueroso. ¿Qué fue lo que realizaron estas jóvenes? Pues tendrán que leer el relato. Les comentaba que es bastante cortito y algo que me gustó es que podemos ver esa línea periodística que tiene la autora, porque se siente como si tú estuvieras leyendo una crónica de un periódico por cómo está escrito. Está en tercera persona, pareciera que estamos desde la perspectiva de uno de los periodistas que están alrededor, y la verdad es que es bastante impactante porque no tiene mucho de fantasioso. Aquí no hay espectros, aquí no hay nada por el estilo, simplemente tenemos a dos personas que son súper fanáticas de un artista y querían hasta lo imposible por tratar de conectar con él, de sentirse más cerca de la persona a la que idolatran. Fue el primero que leí y la verdad es que lo disfruté. Podemos notar aquí que la autora tiene una habilidad especial para hacernos sentir desagrado con pocas líneas y crearnos imágenes impactantes que sí, por lo menos a mí, me dejaron con la boca abierta. Así que si ustedes no han leído ese relato, se los recomiendo bastante, pero de preferencia no lo hagan cuando estén a punto de comer.
Me gustaría saber sus comentarios en la parte de abajo y ya saben, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un terrorífico libro.